Hola, ¿cómo va? Bien, usted. Y me voy a cocinar ahora. ¿Querés llevarle matecito al Bueno, abuelo? bueno. Lo dejo. Claro, abuelo, me encanta oírte cantar. Es sobre cómo te conociste con abuela. En parte sí, es sobre los momentos más bellos que vivimos en nuestra juventud, pero también los más tristes de nuestra historia. ¿Tiene algo que ver con la foto? Sí, porque perdimos todo nuestro sacrificio de la juventud. ¿Sabe, Nicolás, lo lindo que era nuestra vida en ese tiempo? Pero lo que había ocurrido nos marcó para siempre. ¿Qué pasó, abuelo? Y yo estaba preparándome unos mates como ahora estamos haciendo. Y de pronto comencé a percibir un olor bien feo, un olor a pozo. Entonces me metí a la casa y veo que salía del baño agua por todas partes. Entonces salieron corriendo a la calle y en ese momento todos los vecinos empezaban a gritar, creciente, creciente. Y ahí fue que me acosté. Piensa en la naturaleza y admira su belleza. Porque no hay nada como ella en este mundo de avaricias y riquezas. Libertad para cuidarte, libertad para cambiarte, así como lo hago yo, lo puedes hacer tú, luchar por un cielo más azul. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en la escuela? Me va bien. Todo el momento. Ya está la comida. Espero que te guste. Arroz con pollo. ¿Y cuál es la materia que te dio? Matemática. Matemática, ay, ya sé. Ya aprendí. ¿Con qué profesor es? Con la profesora Pris. Mira. Profesora. Están hablando de su mamá. La caída de agua y la falta de obras hídricas han hecho que la provincia se vea castigada en periodos de 1992, 1993, 1994, periodos desde el 2004 al 2007 y también desde el 2012 hasta el 2017, donde vivimos una de las inundaciones más fuertes que han lastimado a muchas localidades. Lamentablemente, las familias tienen que prepararse año a año para vivir las inclemencias climáticas, lo que es que la nación y la provincia deben entonces aunar esfuerzos para poder aprovecharle la posibilidad, obviamente, de realizar las obras correspondientes a las relaciones hidrológicas y demás. Bueno, así como ha visto ahí en la tele, así ha pasado el momento desastroso en esa parte del barrio. Nuestro barrio era tan tranquilo, tan humilde. En ese momento no teníamos manera de poder hacer que pase el agua por adentro de acá. Subía y subía el agua. Abuelo, nunca me contaste. Qué triste ver cómo todo se derrumba. Y lo peor vino después. Tuvimos que sacar las cosas a la vereda, ¿te acordás? Y lavar todo, limpiar la casa, todo lleno de lodo. Suerte que vinieron nuestros primos de Monteros a ayudarnos a limpiar mesas, sillas. Y don Pepe, el agua le tiró la pared del fondo de su casa.
especialmente, fueron momentos durísimos, muy tristes. Te daba la impresión como si hubieran tirado una bomba en nuestro barrio. Así fue. No te pongas mal, abuelo, abuela. Por suerte eso ya pasó hace mucho tiempo. Nosotros con los chicos vamos a ver la forma de que eso de hecho no vuelva a ocurrir. Bien, chicos, entonces lo que yo les voy a pedir es de que hagan una propuesta para la materia, ¿sí? La temática va a ser las inundaciones. A ver, si yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que estamos a salvo de las inundaciones? No. No. Ajá. ¿Y qué medidas les parece a ustedes que podríamos tomar para que las casas estén adecuadas para las inundaciones? Plantaciones de río. Ajá. Cuando salen los árboles. Ajá. Y otra cosa, ¿qué a ustedes les parece de que la ciudad, los barrios, las calles, las viviendas, están preparadas para las inundaciones? Algunas. Ajá. Ajá. Entonces, lo que tendríamos que ver es qué ejemplo estamos dando con respecto al medio ambiente, ¿sí? ¿Qué medidas tendríamos que tomar? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a elaborar una propuesta y la van a presentar. Y después, como para finalizar, ¿qué les parece si hacemos una kermés del medio ambiente? ¡Sí! 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 Ah, muy bien. Che, tenemos que hacer algo importante con el trabajo que nos dejó la profe de inundación. Contá conmigo, pero a él le dijimos arreglándolo para que hagan las cosas. Claro, si no es para fiesta no se prende. ¡No! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Abuelo, mi llamado? Bueno, ya voy. Chico, lo dejo, me llamaron por algo urgente. Bueno, dale. Abuela, abuela, dígame qué le pasó al abuelo. ¿Qué le pasa a mi abuelo, doctor? Tranquilo, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás, doctora. Nicolás me llamo. Bueno, Nicolás, la gente grande acostumbra siempre a descompensarse. Y tu abuela me contó que él escuchó algo sobre la creciente, entonces ahí donde él se descompensó. Dígame qué tengo que hacer. No quiero que nada malo le pase. Lo que tenés que hacer es distraerlo, darle cariño, darle amor, para que ella no piense más en todo el tema que a él lo hace sufrir, que es el tema de la inundación. Yo sé lo que tengo que hacer, abuelo. Yo sé lo que tengo que hacer, abuelo. Todo para hacer algo productivo por la comunidad, para demostrarles que somos grandes. Ahora vamos a sacar un papel y vamos a anotar las ideas sobre el proyecto. Y no sé, ¿qué puede ser? A ver, chicos, ¿qué puede hacer? Puede ser por un cielo. ¿Qué hay con el cielo? Es azul. O tu cielo más azul, ¿qué dices? Y agregarlo a todos los compañeros para organizarnos y realizar las actividades. Yo propongo que subamos a las redes sociales todo lo que estamos
estamos haciendo, así la gente sepa cómo cuidar el medio ambiente y evitar las inundaciones. Yo tengo un familiar en la oficina del medio ambiente y puedo averiguar con quién hablar para conseguir soluciones. Yo estoy en un grupo de reciclaje de la escuela en el cual podemos reciclar tanto en los hogares como en los barrios. Entonces, quedamos por un cielo más azul. Sí, por un cielo más azul. Por un cielo más azul. Y ahora también hay una ley nueva, pero que es también una ley provincial de bosques nativos que abarca también la zona de los márgenes de los ríos. Hay una legislación nacional y pues aprovechando que tenemos ya la normativa, nosotros quisimos recuperar esta zona. Invité a abuelo para que vean que la canción que me cantaste abuelo tiene su fruto. Para mí no es solo una canción de lamento, sino que también es una canción de esperanza. Perdiste muchas cosas ese día, pero mira lo que conseguiste ahora. Nos gusta mucho lo que haces, nos emociona, la verdad. La gente que te acompaña, lo bien que le hacen a la naturaleza, es hermoso. Sí, ojalá que todo piense como vos mismo. Muchas gracias por todo, porque esto es proteger en vez de destruir. Está bien, abuelo. Esto lo hacemos para darle un ejemplo a los chicos, para que nos sigan protegiendo el medio ambiente. Luchar por un cielo más azul. Así como lo hago yo, lo puedes hacer tú. Luchar por un cielo más azul.